Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos que han sido noticias hasta este momento. Apresan a hijo de Sonia Mateo tras decomiso de 161 libras de marihuana. Se trata de José Rafael de la Rosa Mateo, conocido como Chiquito, quien fue detenido en el puesto de control de Jicomé, provincia Valverde, junto con otros hombres que lo acompañaban, quienes intentaron escapar. De su lado, la ex senadora de Dajabón, Sonia Mateo, asegura que el apresamiento de su hijo es una venganza política de Santiago Riverón. En otras informaciones, arrestan en Nueva York a Rafael Álvarez, conocido como el mago de los impuestos, por un fraude fiscal de más de 100 millones de dólares. La Fiscalía Federal de Nueva York acusó a Rafael Álvarez, fundador de la firma Atax, en 1986, con oficinas en toda Nueva York, de conspiración para defraudar a Estados Unidos, lo que acarrea a una pena máxima de 5 años de prisión. Además, en el caso Coral, varían medida de coerción a De Los Santos Viola y Núñez de Asa. En otro orden, el Centro de Operaciones de Emergencias aumenta a 25 las provincias en alerta por incidencia de vaguada. Y en las globales, la selección del jurado para el juicio de Trump tropieza con la dificultad de ser imparcial. Y en espectáculos, Shakira anuncia las primeras fechas de su gira mundial titulada Las Mujeres Ya No Lloran. Amplía estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @eldia_depascodeo y en Facebook Periódico El Día. Te informó Katherine Espino. Recuerda que somos Periódico El Día. Cada día mejor.